Muy buenas tardes y bienvenidos al espacio de Perlavisión, en el que ponemos cada semana el tiempo a su favor. Al penúltimo mes del año lo caracteriza un tiempo lluvioso y frío, condiciones que favorecen a los diferentes cultivos. Por eso, según el refranero meteorológico, si en noviembre hoy es que truena, la cosecha siguiente será buena. Durante la semana precedente, los valores de la humedad relativa disminuyeron ligeramente con respecto al periodo anterior. Solamente en los días 20, 21 y 22, los mismos predominaron por encima del 80% hacia las zonas llanas, lo que se asocia a las lluvias del cuarto frente frío. Para la zona montañosa de la provincia, los valores predominaron por encima del 90%, llegando a sobrepasar el 95% en algunas jornadas. Ello influyó en el comportamiento de la nubosidad, la que en el mismo periodo predominó con cielos entre parcialmente nublados y nublados, y a partir del 22 de noviembre regresó el sol abundante en las mañanas y las tardes con algunas nubes. Este comportamiento propició una ligera afectación de la insolación y las horas de luz en horario vespertino, fundamentalmente al inicio del plazo, lo que mejoró en días posteriores. Por su parte, las lluvias continuaron siendo numerosas al abarcar la mayoría del territorio, pero poco significativas al no reportar acumulados de importancia. Generalmente, los frentes fríos producen lluvia a su paso y luego queda algún chance de chubascos ligeros debido a nublados bajos transportados en el flujo del norte y el noreste. Los municipios más beneficiados en este sentido fueron Rodas, Lajas y Cumanayagua, mientras que Abreus y Aguada llevan los indicadores negativos. La bienvenida, como cada semana, licenciado Álvaro Pérez Senra, especialista del Centro Meteorológico Provincial. Muchas gracias, Leo. Un placer saludarte a ti y, por supuesto, a los amigos televidentes que a esta hora nos sintonizan. Álvaro, cada vez estamos más cerca del inicio de la zafra azucarera en nuestro territorio y nos interesa saber en qué condiciones se encuentran estas plantaciones. En efecto, ya casi está por comenzar este importante periodo en nuestro país y precisamente es muy necesario mantener en esta recta final un adecuado manejo de estas plantaciones para poder obtener volúmenes que respalden el rendimiento de la cosecha. Vamos entonces a conocer más detalles en la sección escenario. La provincia continúa con las atenciones culturales a las plantaciones cañeras, así como la utilización de la maquinaria agrícola de cara a la venidera zafra azucarera. Este cultivo, teniendo en cuenta la disminución de las temperaturas, le provoca una síntesis de sacarosa en los tallos, lo que es beneficioso, teniendo en cuenta que ya se acerca el periodo de cosecha de esta gramínea, la cual es muy importante en la economía de la provincia. Una estación otoño-invernal de baja humedad atmosférica y edáfica, bajas precipitaciones, alta insolación, amplitud térmica y temperaturas frescas son las condiciones óptimas para lograr un elevado contenido de sacarosa y favorecer una alta eficiencia de la cosecha y el transporte de la materia prima, aunque a decir verdad, estos meses no han sido del todo satisfactorios en este sentido, debido a la constante presencia de lluvias y alta humedad del aire. Por ello, resulta indispensable las labores agrotécnicas en pos de su cuidado. En el caso del arroz, muchas plantaciones se encuentran ya en la etapa de cosecha, a pesar de que se mantiene alta incidencia del complejo ácaro-hongo, lo que incide negativamente en sus rendimientos. El daño directo ocasionado por este ácaro, sumado a que transporta hongos como la zaguada, que causa pudrición de la vaina y manchado del grano, produce una esterilidad de la panícula de arroz, lo cual se traduce en muy bajos rendimientos. De ahí la importancia de mantener el adecuado control biológico de la plaga en este cultivo. Momento para saludar y agradecer a algunos de nuestros seguidores. Hoy mencionamos a Juniel Díaz Eidedos, técnico de radar en Pico San Juan. Luis Miguel Chaviano Llanes, que nos sigue desde Pueblo Grifo, mientras que Danay Brunet lo hace mediante nuestras redes sociales. A todos, muchísimas gracias. Y justamente les recordamos que estamos en redes sociales. Contamos con una página en Facebook y un canal en YouTube. En ambas plataformas ustedes podrán sintonizar nuestras emisiones. También nuestro programa tiene habilitado un correo electrónico, taf.perlavision@icrt.cu. A través de esta vía recibiremos sus sugerencias y también recomendaciones. Recuerden que el Telecentro Perlavision y el Centro Meteorológico Provincial tienen cada uno una página web. Mediante esta plataforma podrán acceder a mucha más información relacionada con ciencia, tecnología, medio ambiente y meteorología.
La velocidad del viento fue favorable en la semana para las especies melíferas en los principales apiarios de la provincia. El registro de temperaturas creó condiciones que beneficiaron las colmenas, excepto los días 22 y 23, donde se comportaron poco favorables para las crías, ya que descendieron hasta los 15 grados Celsius las mínimas y hasta 25 grados Celsius las máximas. Por su parte, los vientos fueron perjudiciales al vuelo de las abejas, superando los 25 kilómetros por hora en la totalidad del plazo. Para lo que resta de semana e inicios de la próxima, podrían mejorar estas condiciones, puesto que no se pronostica la llegada de ningún frente frío, al menos hasta el 5 de diciembre. Por ello, será favorable el vuelo de las reinas, así como el confort para las crías en las colmenas, lo que influirá de manera positiva en las producciones de miel. Por su parte, en el caso de las aves, las temperaturas máximas en combinación con los altos valores de humedad relativa crearon condiciones de estrés leve en su confort térmico durante el horario diurno. En el nocturno, estas mejoraron, encontrándose sin estrés todos los días del periodo. Dicha situación puede haber provocado una mejoría en los índices de consumo, peso por ave y producciones de huevo, y se espera continúe así durante los próximos 7 días. Muchísima atención, agricultores y pescadores cienfuegueros, porque este segmento del programa va dedicado a ustedes. Por supuesto, Leo. Las condiciones de humedad en las capas más superiores del suelo continúan siendo favorables para la alta incidencia de pastos, así como para el crecimiento de las plantaciones de esta época del año. Además, se avecina un periodo de captura mala en la pesca, teniendo en cuenta que recientemente va a comenzar la fase menguante. Del cultivo y la pesca, los detalles. Les comento que está pronto a terminar la fase de luna llena, momento en el que la savia se concentra hacia arriba y por ello aún estamos a tiempo de cosechar aquellas hortalizas que ya se encuentran listas para consumir, así como podar aquellas ramas que desea crezcan más rápidamente. El próximo sábado 27 de noviembre comienza la fase de cuarto menguante, momento en el que resulta apropiado la siembra de aquellas plantas que crecen bajo tierra, como por ejemplo la cebolla, la zanahoria y la papa, esta última cuya campaña ya ha comenzado en la provincia. También resulta beneficioso la poda de variedades que necesitan un crecimiento lento del follaje y la floración, así como la siembra de aquellas especies que se obtienen en flores o semillas que tardan en germinar. Además, es la mejor fase para acabar con los insectos, las malas hierbas y realizar los trasplantes. A los hombres de mar, como cada semana, les recomendamos estar al tanto de las informaciones del Centro Meteorológico Provincial. Con la presencia de vientos del nordeste, se genera más rizada desde Punta Calicito hasta Punta Belice, mientras que en la zona costera tendremos poco oleaje, siendo desfavorable la navegación de embarcaciones de hasta 7 metros de eslora. En cuanto a la influencia de la luna para la pesca, les comentamos que será desfavorable la mayor parte del plazo, ya que la fase menguante es pésima para la captura de peces y paulatinamente llegará a ser regular al final del periodo, cuando nos estemos acercando a la fase de luna nueva. La seguridad y la eficacia de la aviación, los riesgos ambientales y la protección del medio ambiente, así como los efectos de los fenómenos meteorológicos extremos y del cambio climático, figuran en el orden del día de la Comisión de Meteorología Aeronáutica de la Organización Meteorológica Mundial. El tránsito aéreo se duplica cada 15 años, la competencia y la congestión del mismo van en aumento y las exigencias de la navegación aérea están en constante evolución. Hoy en día, la seguridad aérea reviste la máxima importancia, por lo que la demanda de una eficaz gama de servicios meteorológicos nacionales y regionales está aumentando. 3/4 partes de las demoras asociadas a los vuelos guardan relación con las condiciones del tiempo, tales como la convección, la turbulencia, la niebla, el viento o los ciclones tropicales, y casi la mitad de los accidentes aéreos se producen por el impacto de condiciones meteorológicas desfavorables. Otros de los peligros a los que se debe enfrentar la aviación son las erupciones volcánicas, las nubes de cenizas, las tormentas de polvo y arena, así como a fenómenos de tipo espacio meteorológico o las tormentas geomagnéticas. En la planificación a largo plazo se tiene cada vez más en cuenta el cambio climático, pues puede influir en la demanda de viajes por vía aérea y en la elección del destino. Los aeródromos costeros también podrían verse cada vez más afectados por mareas de tempestad, agravadas por el aumento del nivel del mar y por tormentas más fuertes.
La Aviación Civil Internacional ha puesto en marcha un amplio programa de modernización que se extenderá hasta el 2030 y que propiciará importantes cambios en la forma de suministrar y utilizar los datos y servicios meteorológicos. La reforma está encabezada por la Organización de Aviación Civil Internacional, que prevé implantar un sistema de gestión de tránsito aéreo armonizado y que pueda funcionar a escala internacional, lo cual requiere a su vez la coherencia y la veracidad de la información meteorológica a escala mundial. Y justo al cierre de esta emisión, conozcamos el pronóstico para los próximos 7 días. En efecto, Leo, como pueden apreciar acá en la gráfica, continúan las condiciones invernales durante este fin de semana con temperaturas mínimas al orden de los 15-18 grados Celsius y máximas cercanas a los 25 grados. Por supuesto, esto trae que sea baja la probabilidad de lluvia en toda la provincia y los vientos predominarán de componente norte a nordeste durante todo el plazo. Al inicio de la próxima semana se espera un refuerzo de las condiciones invernales debido a la presencia de un nuevo frente frío entre el lunes y el martes. Ello provocará un nuevo descenso de temperaturas con mínimas entre 14 y 16 grados y máximas cercanas a los 25 grados Celsius. El viento, como pueden apreciar, del norte al nordeste durante todo el plazo del pronóstico. Gracias, Álvaro, por estas informaciones que nos brindas cada semana. A ustedes también muchísimas gracias por mantener la sintonía. Recuerden que cada jueves a las 12:30 del mediodía, por este canal ponemos el tiempo a su favor.